El gobierno de Nueva Delhi anunció que iniciará una investigación contra los organizadores de un evento religioso en la comunidad de Nizamuddin, después de que 8 asistentes murieran y 24 más dieran positivo a las pruebas de coronavirus. Un grupo religioso musulmán realizó su reunión anual a pesar de las disposiciones gubernamentales para evitar las reuniones. Al evento acudieron personas de distintas nacionalidades, lo que ha disparado las alertas por más contagios. El ministro de Salud, Satinder Hyde, dio a conocer que en la comunidad ya se desalojó un edificio de 6 pisos con decenas de inquilinos, en los que distintos habitantes sospechan que fueron expuestos al COVID-19 tras el evento. Una vez concluidas las celebraciones, los asistentes regresaron a sus comunidades, y tras dar positivo a la enfermedad, el gobierno sospecha que podría existir una red de contagios en sus zonas de arribo. El gobierno nacional aseguró que rastreó al 95% de los asistentes al evento y se mantendrán al pendiente del posible desarrollo de síntomas provocados por la nueva cepa de coronavirus. Además, afirmaron que los organizadores cometieron un crimen grave por violar las estipulaciones de conservación de salud social, que habían sido publicadas y prohibía reuniones de más de 5 personas, mientras que al evento acudieron entre 1.500 y 1.700. En India se han localizado 1.251 casos confirmados y 32 personas han muerto a consecuencia de esta enfermedad. 8 de ellas acudieron a este evento.